El Santuario de Nuestra Señora de la Caridad es uno de los templos católicos más importantes y en ella recibe culto la imagen de Nuestra Señora de la Caridad coronada. En este lugar existía un antiguo templo que se construyó bajo la advocación de Santa Ana en honor a la duquesa de Medina Sidonia, doña Ana de Silva. En 1609 se trasladó la imagen de la Virgen de la Caridad por orden del duque don Alonso Pérez de Guzmán, quien mandó construir una nueva iglesia. También en ese mismo año de 1609 se obtuvieron las oportunas licencias para comenzar la obra por el arquitecto Alonso de Vandelvira, maestro mayor de la Casa de Medina Sidonia. Sus patronos fueron Alonso Pérez de Guzmán y Zúñiga, séptimo duque de Medina Sidonia, y su mujer Ana de Silva y Mendoza. Al fallecer la duquesa doña Ana en mayo de 1610, su cadáver fue enterrado en Santo Domingo, de donde fue trasladada más tarde al santuario. Doña Ana fue sepultada en él y asimismo el duque, su esposo, como había manifestado en su testamento. En un altar, a la derecha del altar mayor, están enterrados don Alonso Pérez de Guzmán y su hermano, el duque, que falleció en 1626. El Santuario de la Caridad es una pieza fundamental del conjunto histórico-artístico de Sanlúcar de Barrameda, declarado como tal en 1973. La basílica, de estilo manierista, es obra de Alonso de Vandelvira y se edificó entre 1610 y 1612. Presenta una planta de cruz latina con brazos cortos y cabecera plana, situándose capillas poco profundas entre los contrafuertes. En el crucero se alza una bóveda semiesférica sobre pechinas con linterna que presenta decoración geométrica de forma radial. La bóveda del altar mayor tiene relieves tallados con el escudo de la duquesa fundadora y la Anunciación. Los brazos del crucero se cubren con bóveda vaída, ornamentándose las enjutas de su frente principal con escudos ducales de madera. En los laterales del tercer tramo del templo se alzan tribunas con barandillas de hierro y en los lados del presbiterio existen dos tribunas de madera con celosías decorativas. En la clasicista fachada de los pies se sitúa la portada principal realizada en piedra. Esta se estructura en dos cuerpos. En el primero se abre un vano de acceso de medio punto a modo de arco triunfal, el cual está flanqueado por dobles columnas jónicas que se tornan en pilastras corintias en la zona superior. Las hornacinas de los intercolumnios cobijan imágenes de San Ildefonso, Santo Domingo, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que se hallan mutiladas en cabeza y manos. El segundo cuerpo está centrado por un relieve de Santa Ana enseñando a la Virgen, obra de Andrés de Castillejos de 1612, al igual que el resto de las figuras. Este relieve queda flanqueado por pilastras pareadas y se corona con frontón curvo sobre el que se abre una ventana entre pilastras y volutas laterales, finalizando el hastial con un gran frontón recto. Sobre un amplio basamento con barandal de hierro construido por Juan Talavera y de la Vega en 1876 se localiza la fachada lateral, presidida por una portada adintelada entre pilastras toscanas con frontón recto y roto, donde se sitúa una hornacina con remates piramidales, en la que se ubica un paño cerámico con la Virgen titular de 1807, coronándose todo con frontón recto. En la fábrica de ladrillo encalado de esta fachada resaltan los recercados de piedras reservados para la portada, molduras de ventanas, cornisamento o antepechos calados que cierran los espacios surgidos entre los contrafuertes. La sobria torre es de planta cuadrangular y sobre la caña se disponen dos cuerpos de campanas. En el primero, de sillería, se abren vanos de medio punto en cada frente flanqueado por dobles pilastras. A este se superpone el segundo, de planta octogonal, que se corona con remates esféricos y se cubre con cúpula recubierta de cerámica blanca y azul en espiga.
al igual que el cupulín superior. Semejante tratamiento exterior ofrece la linterna de la bóveda que cubre el crucero. El retablo mayor, trazado por Alonso de Vandelvira y ejecutado por Martín Cristián y hermano de Moya, es de 1612 y de estilo manierista. Fue dorado por Diego de Esquivel y Gonzalo Moreno. Cuenta con banco, tres cuerpos y tres calles divididas por dobles columnas corintias de fuste estriado que forman cuatro entrecalles y ático coronado con relieve de Dios Padre y las figuras de la fe, la caridad, fortaleza y esperanza. En el banco aparecen asimismo 12 encasamientos para pinturas sobre tabla, de las que se conserva 8 con alegorías de la Virgen. En las entrecalles se ubican 10 figuras de santos relicarios que fueron realizados por Alonso Álvarez de Albarrán en 1612, a quien también se deben las figuras del ático. El retablo está centrado por un camarín donde se encuentra la Virgen de la Caridad en templete, estructurándose el resto mediante 9 pinturas sobre tablas realizados por Francisco Juanete en ese mismo año, con escenas de la vida de la Virgen. De escuela sevillana se atribuye a Gaspar de Águila, siendo policromada por Baltasar Bracamonte. Las andas de plata de la Virgen fueron realizadas por Luis Sánchez entre 1609 y 1614, aunque se reformaron en 1700. En los testeros del crucero se abren hornacinas que contienen estatuas de los cuatro evangelistas, obras de Andrés de Castillejos en 1612. En las zonas superiores de estos testeros se disponen cuerpos de sillería apilastrados con frontón recto, que están centrados por ventanas de medio punto, ubicándose en las laterales pequeñas estatuas de piedra de los cuatro padres de la iglesia, que son obra del mismo Andrés de Castillejos. En el lado izquierdo del crucero, en alto, se emplaza un retablo de reliquias cuyas puertas están pintadas con alegorías de la muerte y su interior se decora con pinturas dieciochescas. Fue realizado en 1613 y contiene relicarios de diversas épocas. En el lado frontero del crucero se encuentra el retablo de las ánimas con lienzo de altar de medio punto, atribuido a Giles Gilberto en 1617. En el testero izquierdo del crucero se halla un retablo rococó de 1776 que alberga una imagen de San José y un sagrario de la misma fecha. Y en el frente opuesto, un retablo con formas neoclásicas realizado en 1926 por Manuel Ruiz Sánchez, presidido por la talla completa de Jesús de Nazareno de la primera mitad del 17 y atribuido a Francisco de Ocampo. Esta obra fue restaurada en 1782 por Juan Gandulfo, quien le hizo manos nuevas. En los colaterales de ambos brazos del crucero se sitúan dos retablos tabernáculos de estilo neoclásico de principios del siglo XIX que están pintados a imitación de jaspe con decoración dorada, donde se encuentran las figuras de candelero de la Virgen de la Amargura del siglo XVII, aunque reformada a principios del XVIII por autor desconocido. También figura San Juan Evangelista, cuya imagen se rehizo en cabeza y manos por Diego Roldán Serayonga en 1759. La nave alberga 6 capillas laterales abiertas en los muros que contienen lienzos de altar de medio punto, situándose en cada banco 3 encasamientos para pinturas. Todas ellas fueron ejecutadas por Francisco Juanete en 1612, excepto la de San Antonio de Padua, que es del siglo XVIII y está situada en la primera capilla del lado del Evangelio. A esta sigue las representaciones de la visión de San Gregorio y San Ildefonso. En el lado de la epístola, desde los pies, se encuentra la genealogía de Cristo, la genealogía de los Guzmanes y la resurrección. También destaca la imagen excedente de Jesús de la humildad y paciencia, atribuida a Francisco de la Gándara hacia 1605, que fue encarnada y policromada por Melchor Ramos,
y la Virgen de las Lágrimas, obra de Manuel Pineda Calderón, de 1947, ambas titulares de una hermandad penitencial. Las pinturas colocadas en las zonas superiores de los muros son obras de Francisco Juanete, de 1612, destacando la Resurrección y la Ascensión de Cristo situadas en el presbiterio. Asimismo se conserva un lienzo de la mexicana Virgen de Guadalupe firmada por Antonio de Torres en 1730. El púlpito es obra de Bernabé López de 1614 y sillería de coro fue realizada por Martín Cristián y Hernando de Moya en 1613, según diseño de Alonso de Vandelvira, cuyos sitiales se encuentran separados por columnas toscanas. Entre otras piezas de interés destacan varios bustos relicarios de santos y santas policromados del siglo XVII. En la sacristía, que se cubre con interesante armadura de madera esquifada con decoración geométrica de época fundacional, se guardan notables piezas de orfebrería, entre las que sobresale el relicario de San Pedro de 1614, de plata sobredorada con pequeño baldaquino, el frontal de plata del altar mayor, obra de Jacques Upac en 1631, y un manifestador profundamente labrado en plata realizado entre 1763 y 1783. Asimismo, el santuario ha contado tradicionalmente con una importante colección de reliquias y piezas de orfebrería donadas por la Casa de Medina Sidonia. La imagen de la patrona de Sanlúcar llegó a la ciudad de manos del alférez Pedro de Rivera Sarmiento, al que acompañaba en su navío desde que la Virgen de la Caridad de Illescas, actualmente en el Sagrario de la Catedral de Toledo, le salvara la vida, curándole de las heridas mortales que sufrió en una reyerta al encomendarse a aquella imagen de la que mandó hacer una copia para llevarla siempre consigo. En Sanlúcar, Pedro de Rivera colocó la figura en una hornacina situada en la esquina de la calle Bolsa con Plaza Cabildo, donde actualmente se halla un retablo de cerámica con la imagen de la patrona. Tenía por costumbre encenderle todas las noches un farol, hasta que una noche del año 1608 se olvidó de ello, y cuando acudió a hacerlo ya tarde, encontró que no solo la lámpara se había prendido por sí misma, sino que además rebosaba el aceite que se vertía abundantemente. La Virgen de la Caridad cuenta con 14 milagros reconocidos. Pedro de Rivera se hizo sacerdote y fue enterrado a los pies del templo bajo el coro. La advocación sanluqueña cruzó el Atlántico gozando de gran devoción en América, donde sirvió de modelo a la Virgen de la Caridad existente en la iglesia de la Villa del Cobre, patrona de Cuba. En 1618, la ciudad de Sanlúcar juró patronazgo de la venerada imagen, continuando como patrona de Sanlúcar hasta nuestros días. Su festividad se celebra el día 15 de agosto con salida procesional. La pequeña imagen de vestir, realizada a finales del siglo XVI o muy a comienzos del XVII, es una de las 8 vírgenes coronadas canónicamente en 1965 en la provincia de Cádiz. La corona de la Virgen de la Caridad del siglo XVIII, con 556 gramos de oro y de estilo barroco, fue realizada probablemente en un taller de la calle Bretones y contiene 82 esmeraldas, 130 brillantes, 179 diamantes, un zafiro grande y 2 perlitas finas. Fue costeada con las limosnas del pueblo de Sanlúcar y Cabildo Municipal. El día 15 de agosto de 1965, por mandato de su santidad el Papa Pablo VI, fue designada alcaldesa perpetua. En 1990, el Ayuntamiento de Sanlúcar volvió a renovar el voto de la alcaldesa perpetua concedido en 1919 y le entregó la Medalla de Oro de la ciudad. La Virgen de la Caridad es más que una virgen para los sanluqueños y sanluqueñas. Su reconocido carácter milagroso le proporciona la admiración de un pueblo que le reza y le venera con fe a las dos orillas del Atlántico. Sanlúcar y Cuba le demuestran desde hace más de 4 siglos su devoción religiosa y su respeto.